Las 15 oraciones de Santa Brígida para pedir protección y ayuda. Iniciamos. Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Primera oración. A continuación rezamos un Padre nuestro y un Ave María. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Oh Jesucristo, eres la eterna dulzura de todos los que te aman, la alegría que sobrepasa todo gozo y deseo, la salvación y esperanza de todos los pecadores. Has manifestado que no tienes mayor deseo que el de permanecer en medio de los hombres en la tierra. Los amaste hasta el punto de asumir la naturaleza humana en la plenitud de los tiempos por amor a ellos. Acuérdate de todos los sufrimientos que soportaste desde el instante de tu concepción y especialmente durante tu sagrada pasión. Así como fue decretado y ordenado desde toda la eternidad, según el plan divino. Acuérdate, oh Señor, que durante la última cena con tus discípulos les lavaste los pies, y después les diste tu sacratísimo cuerpo y tu sangre preciosa. Luego, confortándolos con dulzura, les anunciaste tu próxima pasión. Acuérdate de la tristeza y amargura que experimentaste en tu alma, como tú mismo lo afirmaste diciendo: mi alma está triste hasta la muerte. Acuérdate de todos los temores, las angustias y los dolores que soportaste en tu sagrado cuerpo antes del suplicio de la crucifixión. Después de haber orado tres veces, todo bañado de sudor sangriento, fuiste traicionado por tu discípulo Judas. Apresado por los habitantes de una nación que habéis escogido y enaltecido. Fuiste acusado por falsos testigos e injustamente juzgados por tres jueces, todo lo cual sucedió en la flor de tu madurez y en la solemne estación pascual. Acuérdate que fuiste despojado de tu propia vestidura y revestido con manto de irrisión. Te cubrieron los ojos y la cara, infligiendo bofetadas. Después, coronado de espinas, pusieron en tus manos una caña. Finalmente fuiste atado a la columna, desgarrado con azotes y agobiado de oprobios y ultrajes. En memoria de todas estas penas y dolores que soportaste antes de tu pasión en la cruz, concédeme antes de morir una contrición verdadera, una confesión sincera y completa, adecuada satisfacción y la remisión de todos mis pecados. Amén. Segunda oración. A continuación oramos un Padre nuestro y un Ave María. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén.
Oh Jesús, verdadera libertad de los ángeles y paraíso de delicias. Acuérdate del honor y la tristeza con que fuiste oprimido, cuando tus enemigos como leones furiosos te rodearon con miles de injurias, salivazos, bofetadas, laceraciones, arañazos y otros suplicios inauditos. Te atormentaron a su antojo en consideración a estos tormentos y a las palabras injuriosas. Te suplico, oh mi Salvador y Redentor, que me libres de todos mis enemigos, visibles e invisibles, y que bajo tu protección permitas que yo alcance la perfección de la salvación eterna. Amén. Tercera oración. A continuación rezamos un Padre Nuestro y un Ave María. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Oh Jesús, Creador del cielo y de la tierra, al que nada puede contener ni limitar. Tú abarcas todo, y todo es sostenido bajo tu amorosa potestad. Acuérdate del dolor muy amargo que sufriste cuando los judíos, con gruesos clavos cuadrados, golpe a golpe, clavaron tus sagrados manos y pies a la cruz. Y no viéndote en un estado suficientemente lamentable para satisfacer su furor, agrandaron tus llagas, agregaron dolor sobre dolor. Con indescriptible crueldad extendieron tu cuerpo en la cruz. Y con jalones y estirones violentos, en toda dirección dislocaron tus huesos. Oh Jesús, en memoria de este santo dolor que soportaste con tanto amor en la cruz, te suplico concederme la gracia del santo temor y de amarte. Amén. Cuarta oración. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. A continuación rezamos un Padre Nuestro y un Ave María. Oh Jesús, médico celestial, elevado en la cruz para curar nuestras llagas con las tuyas, acuérdate de las heridas y los desfallecimientos que sufriste en todos tus miembros y que fueron distendidos a tal grado que no ha habido dolor semejante al tuyo. Desde la cima de la cabeza hasta la planta de los pies, ninguna parte de tu cuerpo estaba exenta de tormentos. Sin embargo, olvidando todos tus sufrimientos, no dejaste de pedir por tus enemigos a tu Padre Celestial diciéndole: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Por esta inmensa misericordia y en memoria de estos sufrimientos, te hago esta súplica. Concédeme que en el recuerdo de tu muy amarga pasión nos alcance una perfecta contrición y la remisión de todos nuestros pecados. Amén. Quinta oración. A continuación rezamos un Padre Nuestro y un Ave María. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino,
Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Oh Jesús, espejo de resplandor eterno, acuérdate de la tristeza aguda que sentiste al contemplar con anticipación las almas que habían de condenarse. A la luz de tu divinidad, vislumbraste la predestinación de aquellos que se salvarían mediante los méritos de tu sagrada pasión. Simultáneamente, contemplaste tristemente la inmensa multitud de daños que serían condenados por sus pecados, y te quejaste amargamente de esos desesperados, perdidos y desgraciados pecadores. Por este abismo de compasión y piedad, y principalmente por la bondad que demostraste hacia el buen ladrón diciéndole: «Hoy estarás conmigo en el paraíso. Hago esta súplica, dulce Jesús. Te pido que a la hora de mi muerte tengas misericordia de mí. Amén». Sexta oración. A continuación oramos un Padre Nuestro y un Ave María. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Oh Jesús, Rey infinitamente amado y deseado, acuérdate del dolor que sufriste cuando, desnudo y como un criminal, común y corriente, fuiste clavado y elevado en la cruz. También fuiste abandonado de todos tus parientes y amigos, con la excepción de tu muy amada madre. En tu agonía, ella permaneció fiel junto a ti. Luego, la encomendaste a tu fiel discípulo, Juan, diciendo a María: «Mujer, he aquí tu hijo», y a Juan: «He aquí a tu madre». Te suplico, oh mi Salvador, por la espada de dolor que entonces traspasó el alma de tu Santísima Madre, que tengas compasión de mí. Y en todas mis aflicciones y tribulaciones, tanto corporales como espirituales, ten piedad de mí. Asísteme en todas mis pruebas, y especialmente en la hora de mi muerte. Amén. Séptima oración. A continuación rezamos un Padre Nuestro y un Ave María. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Oh Jesús, inagotable fuente de compasión, ten compasión de mí. En profundo gesto de amor, exclamaste en la cruz: «Tengo sed». Era sed por la salvación del género humano. Oh mi Salvador, te ruego que inflames nuestros corazones con el deseo de dirigirnos a la perfección en todas nuestras obras. Extingue en nosotros la concupiscencia carnal
y el ardor de los apetitos mundanos. Amén. Octava oración. A continuación rezamos un Padre Nuestro y un Ave María. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Oh Jesús, dulzura de los corazones y deleite del espíritu, por el vinagre y la hiel amarga que probaste en la cruz, por amor a nosotros, escucha nuestras súplicas. Concédenos la gracia de recibir dignamente tu sacratísimo cuerpo y sangre preciosísima durante nuestra vida y también a la hora de la muerte, para servir de remedio y consuelo a nuestras almas. Amén. Novena oración. A continuación rezamos un Padre Nuestro y un Ave María. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Oh Jesús, virtud real y gozo del alma, acuérdate del dolor que sentiste, sumergido en un océano de amargura, al acercarse la muerte, insultado y ultrajado por los judíos. Clamaste en alta voz que habías sido abandonado por tu Padre Celestial, diciéndole: Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Por esta angustia te suplico, oh mi Salvador, que no me abandones en los terrores y dolores de mi muerte. Amén. Décima oración. A continuación rezamos un Padre Nuestro y un Ave María. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Oh Jesús, principio y fin de todas las cosas, eres la vida y la virtud plena. Acuérdate que por causa nuestra fuiste sumergido en un abismo de penas, sufriendo dolor desde la planta de los pies hasta la cima de la cabeza. En consideración a la enormidad de tus llagas, enséñame a guardar por puro amor a ti todos tus mandamientos. Porque el camino de tu ley divina es amplio y agradable para aquellos que te aman. Amén. Undécima oración. A continuación rezamos un Padre Nuestro y un Ave María. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación
y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Oh Jesús, abismo muy profundo de misericordia, en memoria de las llagas que penetraron hasta la médula de tus huesos y entrañas, para atraerme hacia ti, presento esta súplica. Yo, miserable pecador, profundamente sumergido en mis ofensas, pido que me apartes del pecado. Ocúltame tu rostro tan justamente irritado contra mí. Escóndeme en los huecos de tus llagas hasta que tu cólera y justísima indignación haya cesado. Amén. Duodécima oración. A continuación rezamos un Padre Nuestro y un Ave María. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Oh Jesús, espejo de la verdad, sello de la unidad y vínculo de la caridad, acuérdate de la multitud de llagas con que fuiste herido, desde la cabeza hasta los pies. Esas llagas fueron laceradas y enrojecidas, oh dulce Jesús, por la efusión de tu adorable sangre. Oh, qué dolor tan grande y repleto sufriste por amor a nosotros en tu carne virginal. Dulcísimo Jesús, ¿qué hubo de hacer por nosotros que no hayas hecho? Nada falta, todo lo has cumplido. Oh, amable y adorable Jesús, por el fiel recuerdo de tu pasión, que el fruto meritorio de tus sufrimientos se ha renovado en mi alma, y que en mi corazón tu amor aumente cada día hasta que llegue a contemplarte en la eternidad. Oh, amabilísimo Jesús, eres el tesoro de toda alegría y dicha verdadera, que te pido concederme en el cielo. Amén. Décima tercera oración. A continuación, oramos un Padre Nuestro y un Ave María. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Oh Jesús, fuerte león, rey inmortal e invencible, acordaos del inmenso dolor que habéis sufrido cuando todas vuestras fuerzas, tanto morales como físicas, inclinasteis la cabeza y dijisteis: todo está consumado. Por esta angustia y dolor, os suplico, Señor Jesús, que tengáis piedad de mí en la hora de mi muerte, cuando mi mente estará tremendamente perturbada y mi alma sumergida en angustia. Amén. Décima cuarta oración. A continuación oramos un Padre Nuestro y un Ave María. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo.
Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Oh Jesús, único Hijo del Padre Celestial, esplendor y semejanza de su esencia, acuérdate de la sencilla y humilde recomendación que hicisteis de tu alma al Padre Eterno diciéndole: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu, desgarrado tu cuerpo, destrozado tu corazón, y abiertas las entrañas de tu misericordia para redimirnos, expiraste. Por tu preciosa muerte te suplico, oh Rey de los santos, confórtame, socórreme para resistir al demonio, la carne y el mundo, a fin de que, estando muerto al mundo, viva yo solamente para ti, y a la hora de mi muerte, recibe mi alma peregrina y desterrada, que regresa a ti. Amén. Décima quinta oración. A continuación rezamos un Padre Nuestro y un Ave María. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Oh Jesús, verdadera y fecunda vid, acuérdate de la abundante efusión de sangre que tan generosamente derramaste de tu sagrado cuerpo. Tu preciosa sangre fue derramada como el jugo de la uva bajo el lagar. De tu costado perforado por un soldado con la lanza, ha brotado sangre y agua hasta no quedar en tu cuerpo gota alguna. Finalmente, como un haz de mirra elevado a lo alto de la cruz, la muy fina y delicada carne tuya fue destrozada, la sustancia de tu cuerpo fue marchitada y disecada la médula de tus huesos. Por esta amarga pasión y por la efusión de tu preciosa sangre te suplico, oh dulcísimo Jesús, que recibas mi alma cuando yo esté sufriendo en la agonía de mi muerte. Amén. Oración final. Conclusión. Oh dulce Jesús, traspasa mi corazón a fin de que mis lágrimas de amor y penitencia me sirvan de pan día y noche. Conviérteme enteramente, oh mi Señor, a ti. Haz que mi corazón sea tu habitación perpetua y que mi conversación te sea agradable, que el fin de mi vida te sea de tal suerte loable, que después de mi muerte pueda merecer tu paraíso y alabarte para siempre en el cielo con todos tus santos. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo,
como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. En la Basílica de San Pablo Extramuros, en la ciudad de Roma, todavía se puede contemplar en la capilla del Santísimo Sacramento el crucifijo milagroso ante el cual estuvo arrodillada Santa Brígida cuando recibió estas 15 oraciones de nuestro Señor. Estas oraciones fueron copiadas de un libro impreso en Tolosa, Francia, en el año de 1740. Fueron publicadas por el padre Adrien Parvillers, de la Compañía de Jesús. El padre Adrien era jesuita, misionario apostólico en la Tierra Santa. Este sacerdote obtuvo la aprobación, el permiso y la recomendación que se requerían para difundir estas oraciones. El Papa Pío IX declaró conocimiento de estas oraciones con el acto de presentar el prólogo. De esta manera, el Sumo Pontífice admitió la autenticidad de estas plegarias para el bien de las almas y firmó la aprobación el día 31 de mayo de 1862. Por mucho tiempo, Santa Brígida había deseado saber cuántos latigazos había recibido nuestro Señor en su pasión. Cierto día se le apareció Jesucristo diciéndole: recibí en mi cuerpo 5.480 latigazos, son 5.480 azotes. Si quieren honrarlos en verdad, con alguna veneración, rezar 15 veces el Padre Nuestro, también 15 veces el Ave María, con las siguientes oraciones, durante un año completo. Al terminar el año, habrán venerado cada una de mis llagas. Nuestro Señor mismo lo dictó las oraciones a la Santa. Gracias por escuchar esta oración. Si te ha gustado, te invitamos a colaborar con Oraciones para Todos, suscribiéndote a nuestro canal, dándole me gusta a este video y compartirlo. Y si deseas, escribe tus intenciones en los comentarios. Gracias, gracias, gracias. Dios los bendiga.